Estamos dando comienzo a nuestra videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Eh, hoy en día el tema eh, de nuestra videoconferencia es un tema poco habitual, pero muy, muy interesante. Eh, muchas veces nos hemos estado preguntando cómo eh, las instituciones de educación profesional y de capacitación eh, se preocupan por el bienestar de sus alumnos, por el bienestar de sus participantes. Y este concepto de bienestar de los participantes ha, ha cambiado ciertamente mucho. El concepto de bienestar que inicialmente tenía que ver con el soporte también para su participación, ahora tiene que ver con temas también de inclusión, género, raza y, y muchos otros temas que hacen con la vida cotidiana, el día a día de vivir de un alumno y un participante en un programa de formación. Así es que en el convenio CENAS Interfor hemos logrado tener una muy eh, especial colaboración de eh, dos instituciones que tienen programas muy muy interesantes. La primera de ellas, el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial SENAC de Brasil, eh, que nos hará dos presentaciones a cargo de Gabriel Duarte eh, que es asesor técnico de diseño de soluciones educativas y Fernanda Pedrosa que es supervisora en el departamento de programas y gestión educativa y tenemos también una experiencia de el SNA Educa una institución de formación de Chile eh, del sector rural que tiene también un programa de convivencia escolar y ahí eh, nos está acompañando Génesis Delgado Así que sin más preámbulos, lo que pensamos hacer ahora es la presentación. Ustedes tienen eh, español y portugués en el canal inferior, de, de, en la pantalla inferior de Zoom. Pueden ver el mapa mundi y escoger el canal cuando estén hablando en portugués para traducción a español. Después, Génesis obviamente hablará en español. Esta presentación está siendo grabada y al final de las tres presentaciones vamos a tener ocasión de intercambiar las preguntas que ustedes tengan. Bien, por ahora, por razones también de seguridad, los micrófonos y las cámaras de los participantes estarán eh, bloqueados y escucharemos entonces a los participantes. Así que sin más preámbulos, eh, bienvenido, Gabriel, y también tienes ahora todo el tiempo para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos, soy Gabriel Duarte, soy asesor técnico de diseño de soluciones educa educativas aquí en el Departamento Nacional del SENACI y voy a hablar un poco con ustedes sobre una iniciativa muy interesante que estamos desarrollando aquí en el, en el que, que es el Programa Nacional de Gestión de Permanencia. Creo que Espero que todos ustedes ya estén eh, con la traducción, con la interpretación al español. Mi presentación va a ser en portugués, pero después ustedes van a recibir la presentación, eh, una versión traducida de la presentación al español. También me imagino que ustedes ya están viendo mi, mi pantalla con la presentación. Voy a hacer, un, voy a hacer una, una presentación corta para mostrar. ¿De qué se trata este programa nacional de gestión de permanencia? Y después vamos a, a tener las otras presentaciones de Fernanda de Génesis y eh, al final vamos a tener la respuesta de las preguntas que ustedes tengan. El programa representa dentro del departamento, de, es el compromiso de enfrentar a uno de, las grandes, de los grandes problemas que atacan dentro del SENAC, que es eh, la deserción escolar. Para esto, nosotros estamos desarrollando este programa y una serie de recomendaciones, directrices y también herramientas y recursos que tienen como objetivo el auxilio a la implementación de este programa por parte de los equipos locales. Obviamente, el objetivo es... Reducir la deserción dentro del SENAC y dentro de los departamentos que trabajan eh, en conjunto con los alumnos. Y aunque es, aunque es una cuestión que termina afectando a, a, a los 27 departamentos regionales, nosotros eh, tenemos, nosotros podemos ver un una, un formato de deserción muy explícito en las categorías de nuestros cursos, que algunos que, en los cursos que la, la duración es más larga y por lo tanto hay más chances de que, los, de que los alumnos por un motivo o por otro interrumpan su trayectoria de estudio, y particularmente alumnos que están financiados por el programa SENAC de, de gratuidad. Yo no sé si ustedes eh, tienen, si ustedes con, conocen el programa SENAC eh, de gratuidad, pero, pero hoy eh, dos tercios de nuestra oferta de, nuestra oferta de estudios están, están dirigidos a alumnos que están en, insertos en un contexto de gran vulnerabilidad socioeconómico. Entonces, eh, esto en todas las unidades en todas las unidades y estos alumnos estudian de forma gratuita y este es el programa Senac de gratuidad y están dentro del programa están eh, y entonces nosotros vamos a, vamos a buscar disminuir la deserción a los alumnos de cursos técnicos financiados por el programa Senac de gratuidad el PSG y estamos hablando mucho de estos alumnos que vienen de un contexto de vulnerabilidad social muy explícita y muy alta. Entonces, ¿por qué la deserción eh, suele ser más alta en este, en este grupo? Esto, a, a título de curiosidad, hoy a cada 10 alumnos que entran a los cursos técnicos que forman el PSG, el programa PSG, 5 por un motivo u otro deciden abandonar. Eh, su camino de formación dentro de nuestra institución. Es un número alarmante y lógicamente nos está dirigiendo, nos está guiando a lo largo de todos estos años en todas las acciones que nosotros vamos a buscar para, para tratar a nivel regional y de cierta manera intentar eh, atenuar estas tasas tan altas de deserción en todo el país. Los motivos de esta deserción, nosotros eh, obviamente logramos entender que es una, una serie de factores interligados que, de, que están relacionados entre sí y se retroalimentan. En este aspecto multicausal de, este, de esta deserción, es que... Lo que vemos es que todas las, las, las propuestas de prevención de la diserción deben tener un, un aspecto muy amplio para lograr eh, alcanzar los objetivos del programa como un todo. Por esto, el Programa Nacional de Gestión de la Permanencia va a tener cuatro dimensiones y frentes de actuación sobre las cuales eh, vamos a, a partir de las cuales Vamos a van, a, van a ser pensadas las acciones y debidamente implementadas. Y son el, el, el monitoreo de la frecuencia, el acompañamiento pedagógico, el clima escolar y finalmente la orientación profesional. Y voy a hablarles de cada una de estos, de estos frentes de acción o ¿no? de estas líneas de acción para que, para, y esto, estos van a ser importantes en nuestra charla. Bueno, aquí tenemos esta imagen que muestra un poco las, estas cuatro líneas que al final de cuentas la, in, la interrelación de estas líneas eh, irán disminuir la, la deserción. Y yo estoy hablando del monitoreo, el, la, el monitoreo de la frecuencia. O sea, ver cuáles son los alumnos que realmente, de, que de hecho están yendo a tomar clases en la institución y poder identificar a los alumnos que han demostrado ciclos repetidos de ausencia, de faltas. Estos son los alumnos que van a a demandar o van a necesitar una cierta atención por parte de los coordinadores, de los eh, docentes y, y que, la, esta, que las unidades logre implementar estrategias para que se logre revertir esa intención de abandono. Para esto los jóvenes tienen una serie de documentos normativos a fin de guiar esa búsqueda activa, se puede realizar, eh, para ver, eh, para ver que el, quién será el responsable de, de, de seguir y de acompañar esta, esta frecuencia de los alumnos para ver una mejora dentro de nuestros sistemas. y para el objetivo es medir y ver cuáles son los alumnos que están yendo, los alumnos que no están yendo, y en consecuencia, cuáles son los alumnos que requieren cierta atención y una y, y estar, y tener una cercanía para lograr revertir eh, a, los, a, los, a los alumnos que tienen posibilidades de abandonar, hay que contactar a esos alumnos, hay que ir a la casa de los alumnos, hay que intentar todas las vías posibles de contacto con los familiares, con las personas cercanas, y para, para lograr ver cuál es el, el motivo de esa intención de deserción de los estudios. Y estoy hablando de mejoras del sistema, de automatizar sistemas. Nosotros tra trabajamos con millones de alumnos que están en esta categoría en esta, en esta situación. Entonces es necesario tener un sistema que logre alertar sobre estos alumnos que, que requieren esta atención especial. Y hay que, ten, y hay que establecer un, pa, un patrón de frecuencia. Y vas, hoy estamos haciendo un trabajo muy cercano para nuestro con nuestro equipo de tecnologías de la información para que logre darle a este sistema las, las claves para automatizar a las para que se logre eh, sistematizar esto y que las unidades puedan tener la información relevante para lograr eh, actuar sobre estos alumnos que están en una situación crítica y que necesitan el contacto más cercano. Eh, con la unidad. Y al final de cuentas lo que estoy haciendo es hablando de estrechar el vínculo del alumno con la institución. Otro tema, otro frente, otra línea con la que hemos trabajado mucho para bajar estos, estos índices de deserción y luego vamos a poder expandir un poco sobre esto, es hablar un poco sobre... El, esta el establecer la construcción de un ambiente escolar que sea más acogedor y que sea más inclusivo y eh, en esta perspectiva del clima escolar eh, estamos hablando casi como de una cultura escolar porque no será algo que, vaya, que no es algo que va a, a suceder de un día al otro pero muchas veces estamos hablando con alumnos que Pueden estar pasando por alguna situación, a veces el padre eh, perdió el, el trabajo, hay una cuestión de salud, puede ser un, un tema de estrés, puede haber un, un problema de altos niveles de ansiedad y los alumnos muchas veces pasan por estas situaciones, entonces es necesario eh, llegar a, a el nivel nacional. A, a tener una, una atención psicológica, psicopedagógica y siempre utilizando la tecnología. Nosotros vamos a estar eh, trabajando de, y dedicándonos sobre esto en los próximos años. Hay tres webs eh, nacionales para los equipos pedagógicos de todas las unidades de Brasil. Estoy hablando de profes docentes, eh, coordinadores, directores profesores todo el equipo debe estar involucrado entonces estamos hablando en algunas, eh, algunas páginas de sensibilización la calidad de las relaciones cómo podemos eh, transformar esto en algo institucional que no quede que no sea responsabilidad de una persona eh, la conversación de, la, de, de los alumnos con los alumnos eh, que sea una, una medida más institucionalizada por parte de las unidades. Y estas, estas páginas web van a buscar sensibilizar a estos equipos para que se logre localmente y regionalmente eh, eh, que, que puedan mo eh, mo mover a sus equipos hacia esta, hasta este objetivo. Y esto va a implementarse este año que es eh, eh, lo, todo como una, una percepción de qué piensan los alumnos, qué piensan los profesores, y esto va a iniciar este año, pero no va a terminar este año. Eh, lo que queremos es tener, eh, en, en, eh, comenzar este círculo. Haciendo este relevamiento de la percepción del clima escolar. Y luego tenemos esta última parte, que es la difusión del modelo de tecnología Microsoft individualizada para la atención psicológica remoto. Brasil es un país de dimensiones continentales, y nosotros entendemos que hay algunas entendemos que hay algunas unidades que están muy distantes de la capital, y puede ser que en algunos momentos. Eh, puede ser posible que el alumno no logre tener una consulta presencial con un psicólogo o un psicopedagogo. Entonces, lo que queremos es que, estas, es que esta atención se pueda hacer a través de la tecnología de Microsoft, que son tecnologías institucionales que utilizamos dentro del SENAC. Entonces, ¿cómo podemos escalar? escalar esta práctica que, bueno, que ya está siendo muy, muy común, las, las personas están haciendo atención remota con psicólogos, psiquiatras, esta es más común y queremos ver cómo podemos incorporar esta buena iniciativa dentro del SENAC para los casos en los que a veces ni siquiera habría eh, condiciones financieras para, para pagar estas consultas y esto realmente puede ser algo posible, que pueda ser una posibilidad. La tercera frente de, de, de trabajo es el acompañamiento pedagógico. Y para esto entendemos que uno de los grandes motivos que, puede, que pueden ser motivos de... Los, mo los motivos pueden ser muy diferentes: indi eh, individuales, barreras educativas o socioeconómicos, pero el acompañamiento pedagógico puede ser eh, importante porque estos alumnos que están eh, insertos en un cuadro eh, muy socioeconómico de gran vulnerabilidad eh, pueden. Eh, pueden estar, luego de haber eh, enfrentado la educación pública aquí en Brasil, pueden ver que hay cuestiones problemáticas que son básicas y que son de dominio público. Entonces, pueden llegar, al, pueden llegar con un desfasaje, por ejemplo, en matemáticas, en idioma y los conocimientos básicos que en muchos cursos, Eh, muchas veces terminan siendo necesarios dentro del propio curso técnico, porque por ejemplo, eh, en, en áreas de tecnologías de la información o en el curso técnico del área de salud o de enfermería, invariablemente nosotros vamos a, a identificar que estos conocimientos son parte de la naturaleza de este curso. Y entonces, en algún momento podemos ver que el alumno interrumpa su trayectoria por no tener eh, los conocimientos que se están utilizando en ese momento del curso y esto eh, genera altos niveles de desmotivación y de falta de compromiso. Pero si el alumno tiene, eh, estos alumnos eh, tienen estos conocimientos ya más fijos, pueden pasar todo este... Este curso superando la deserción, porque ya tienen estos conocimientos. Bueno, también estamos haciendo una investigación, la terminamos la semana pasada, sobre el tipo de docentes que entienden la, el desfasaje con los que entran al SENAC y cómo ven estos desfasajes y en qué momento del curso... En que identifican que estos desfasajes es más latente y que se, y que se hacen más, la, más explícitos, entonces podemos identificar cuál es el momento del curso en el que el, el, el alumno va a, a tener esa deserción. Y están todos los, todos los profesores. Tuvimos más o menos 4.000 respuestas de profesores. Entonces tenemos un relevamiento, un mapeo muy interesante de, lo que podemos, de cómo podemos actuar a partir de ahora con esta información para minimizar estas, estas brechas de aprendizaje, estos desfasajes de aprendizaje y, en consecuencia, aumentar las, las posibilidades de permanencia del alumno dentro del curso. Esto está muy relacionado al tercer ítem, que es el desarrollo de cursos de matemáticas y de portugués online que, que, no fueron, que no fueron cursos que no fueron tomados por el alumno o conocimientos que no tenía el alumno en, el, en la enseñanza básica en primaria también estamos teniendo un, so, un piloto de software estamos realizando un de software con inteligencia artificial para dar un acompañamiento pedagógico personalizado y esto está Ahora, en este momento, se está testeando para bueno, ver la, la, el el potencial, la viabilidad potencial de, este, de esta ingeniería, de este proyecto, para llevarlo a nivel nacional a partir del año que viene. Pero es una, una propuesta más personalizada con el alumno eh, y a fin de que el alumno de una manera casi autónoma logre superar estas dudas y todos estos temas que vienen arrastradas de la educación básica, de primaria. Y aquí lo último, estamos hablando, porque estamos hablando de alumnos que entran al SENAC para, para tener una matrícula en un curso técnico y muchas veces no saben eh, cuál es el mercado de trabajo de este curso técnico para el cual este curso técnico los va a preparar. ¿Cuál es, el, cuál es la formación que va a tener para, para este profesional cuál es el mercado de trabajo cuáles son las responsabilidades que este alumno va a tener o las, o las facultades entonces estas entonces los docentes Ven que los alumnos tienen una diferencia muy grande entre las expectativas del alumno cuando entra y lo que el curso de hecho le, le ofrece. Entonces eh, quedan algunas ideas, eh, bueno, trancadas y si el alumno entra pensando que va a tener una, una oferta de cosas y recibe otra, bueno, se va a desmotivar. Y la permanencia en, ese, en esos cursos serán bajas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es elaborar documentos, guías para que eh, se puedan puedan recibir orientación más ajustada sobre esos cursos y tratar de minimizar estas diferencias, estas brechas. Y nosotros el año que viene vamos a tener el lanzamiento de una plataforma de orientación profesional que va a ser como casi que un LinkedIn pero dentro del contexto de SENAC, donde los alumnos se van a relacionar unos con otros y van a tener, eh, van generando una red de network naturalmente construida y van a, tener, eh, van, a, van a tener grandes niveles de, se van a ir generando niveles de, emplea de empleabilidad con estos alumnos. Bueno, y aquí tenemos una, una línea del tiempo de la implementación de lo que vamos, eh, de lo que vamos a ir implementando durante este año. Nos estamos mov moviendo a los equipos eh, para tener la implementación de este programa y algunas atribuciones específicas de responsabilidades que no son solo del departamento nacional, sino de las personas que están dentro de cada uno de los departamentos regionales. Y aquí tenemos algunos indicaderos, indicadores, algunas métricas que también son interesantes para poder entender la eficacia y la eficiencia de, del programa. Y está teniendo este programa para las tasas, que, como ya les dije al inicio, es, es, es muy alto, es del 50%, y lo que queremos es disminuirlo al máximo posible y atenuar estos números y aquí vamos aquí se, aquí mostramos algunas de las métricas que yo acabo de describir que vamos a utilizar para seguir la eficacia y la eficiencia de los departamentos eh, regionales están utilizando para para luchar contra esta eh, deserción escolar eh, acá en los próximos años bueno muchas gracias amigos por su eh, Atención y ahora les doy la le doy la palabra a Fernando y después a Fernanda para que ella pueda hacer su presentación y hablar de la iniciativa de ella. Muchas gracias. Utilización de la tecnología que ya nos han impresionado siempre la inteligencia artificial la plataforma ese LinkedIn de Senac por decirlo así que estás también previendo y la necesidad de, de manejar información es fundamental es bienvenido eh, vamos a dar la palabra a Fernanda, por favor, para tu presentación. Así que yo voy a, yo voy a compartir mi, mi, mi pantalla con la presentación de, de Fernanda. Acá está. Me dicen, por favor, si la ven. Este es ahí. Creo que ya está para todos. Aún no. A ver, share. Ahí sí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Puede por... iniciar? Adelante, sí, por favor. Te dejo de la primera slide para que continúes, por favor. Les agradezco la oportunidad de estar acá junto con Gabriel, que es un compañero de trabajo en SENAC, el Departamento Nacional. Agradezco la oportunidad también de SENAC para hablar de nuestro programa de la inclusión, programa SENAC de, de diversidad e inclusión. Llamamos a este programa Multitud Edu, que es nuestro programa de SENAC de diversidad, inclusión y equidad. Para hablarles del programa siempre comenzamos eh, dando una descripción y quería hablarles a todos que yo soy una mujer parda, tengo cabello con, ru con rulos, eh, teñido de rubio, tengo unas botas, un blazer y hablo de un fondo neutro. Está todo en color gris para hacer aquí este webinar en SENAC. Estamos en Río de Janeiro, yo y Gabriel, estamos en Río, SENAC es una institución de servicio nacional de aprendizaje, esta institución de educación profesional, estamos en este lugar y somos responsables por coordinar programas nacionales y están en todos los estados de, de Brasil y en el Distrito Federal. Somos responsables por elaborar directrices también para dar esta unicidad de SENAC sí. en todo el territorio. Este programa tiene una, es un programa de permanencia y de multitud que tiene esa capacidad en todo el territorio brasileño de actuar. Bueno, vamos para la próxima. Bueno, vamos a ir rápidamente acá por la misión, visión, valores, pero quería traducirles que la diversidad y la inclusión... Tiene una interferencia en nuestra emisión, en nuestra misión, visión y valores. Hace poco tiempo cambiamos y educamos para el trabajo y para el servicio y para el turismo, pero de forma innovadora e inclusiva. En nuestra misión está de forma innovadora e inclusiva. Cuando hablamos de misión hoy, hablamos de transformar la vida y fortalecer el sistema. Y dar ese servicio de turismo. Y cuando hablamos de valores, hoy tenemos la inclusión social, pero hoy tenemos la diversidad, la sustentabilidad como un valor institucional. Vamos para la próxima. Bueno, también estos son nuestros números. Son números de 2023. De forma general, estamos hablando de más de 2 millones de aten atención, de servicio. Nuestra gran. Nuestro gran esfuerzo es con nuestro programa SENAC. Vemos acá más de 1.600.000 personas atendidas en 2023 con el programa. Vamos para la próxima. Y acá en nuestra red tenemos 617 unidades operativas en SENAC en todo el territorio nacional. Tenemos también... Una, tenemos una asociación de cualidad, cursos de tecnología dentro de Amazonas, un programa muy importante y especial para nosotros también. Bueno, acá vamos a hablar del programa, el programa Multitud, Edu. Tenemos acá en SENAC un programa de multitud que es abordado para los funcionarios del departamento de SENAC y también... Tiene una visión más corporativa. Actúo acá con Gabriel en la, en, en la dirección de la capacidad de formación. Y tenemos todo nuestro programa para los equipos pedagógicos de todo SENAC. Estoy hablando, hablamos con los supervisores, los coordinadores, los docentes que trabajan directamente con los alumnos. Este programa hoy reconoce y unifica la diversidad humana en favor de un ambiente escolar inclusivo, favoreciendo la promoción, la identidad cultural, el estrato social y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Es un ambiente que queremos favorecer el diálogo. Y las prácticas para promover la cultura de la inclusión, el conocimiento sobre ello, la, val, la, val, la valoración y también con las personas. Como Brasil es un país gigante, tenemos una contratación de públicos muy diferentes en algunas regiones. Claro que hablando de ambiente escolar... Nuestro principal público son las personas con un impedimento de largo plazo, de naturaleza física, intelectual, mental y sensorial, mayor que la deficiencia. Y estamos hablando de impedimentos de funcionalidad. Estamos trabajando con eso. Esa es, ese es nuestro principal público, pero también actuamos, podemos ir, vamos, actuamos con personas negras a favor de ellas, la comunidad LGBT también más, estudiantes con trastorno de neurodesenvoltura, de también con los pueblos, comunidades tradicionales, personas de 60 años o más, inmigrantes, migrantes. Tenemos un público totalmente integrado y la naturaleza de la acción del programa tiene como objetivo establecer adversidad y la inclusión. Y quería traerles una metáfora que es común cuando hablamos de esta temática, que es entender la diversidad como la pluralidad de personas de sus maneras, con sus percepciones, con sus culturas, cómo llamar a todos eh, para una fiesta y reconocer y dignificar a esas personas por, las que, por lo que ellas son, por su condición de existencia. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de pertenecer. Es como llamarlas a, a esas personas y darles una bienvenida a la fiesta, no estar solamente en presencia, sino estar efectivamente incluidas y sintiéndose que pertenecen al lugar en SENAC plural, incluye y, y incluye y hace ese tipo de acciones. Estos son algunos de los principios del programa. Una escuela para todos, sin distinción, entendiendo el programa con un, como un acto pedagógico y no como un acto médico, trabajando por, con toda la división pedagógica de la escuela. El trabajo con, trabajamos con la funcionalidad, no con o sea, no con los impedimientos y capacidades, y teniendo la escuela como este espacio de diálogo y práctica. Voy a dar algunos ejemplos aquí de algunas prácticas que tenemos acá en el Departamento Nacional. Una de las líneas de actuación es justamente a reconocer donde hay prácticas interesantes y volverlas inspiradoras para todos los demás. La igualdad de oportunidad y la no discriminación cuanto a las diferencias y la dignidad de la persona humana en todos los contextos de Senac, la educación profesional para el desarrollo de la autonomía de los sujetos por su propio proyecto de vida, para su carrera y la educación inclusiva es para valorar eso y para fortalecer el desarrollo de esas personas. Otro principio es la accesibilidad de, a todos los niveles y necesidades de las personas y la convivencia en el ambiente escolar que, se, que beneficia a todos y a todas, respetando su singularidad. Para hablar un poco de las líneas de acción del programa, tenemos cuatro cuarto vertientes, cuartos, cuarto, cuatro ejes. El primero, el alfabetismo es la capacidad de proporcionar una sensibilización, a conciencia sobre la importancia de la diversidad y actuar sobre la sensibilización, la formación de los profesionales que actúan en SENAC. Estamos hablando de webs, conferencias, de talleres presenciales que íbamos a tener en octubre con 54 representantes de SENAC de todo Brasil, establecimiento de planillas, de glosarios, de campañas. Actuamos también con los equipos de comunicación del departamento regional para que podamos actuar juntos en este proceso. Otra línea de acción son las normativas, todas las leyes, los que envuelve la temática también de la inclusión en el ambiente escolar. Hacemos un seguimiento, un mapeo de esos aportes jurídicos, pedimos un análisis al departamento jurídico y al SENAC y damos direccionamientos, directrices claras de lo que es obligatorio, de lo que es facultativo como institución de educación. Otra vertiente es el mapeo de acciones, ya hablamos anteriormente, en el sentido de mapear lo que ya tenemos y dar. Est estamos mapeando, hacemos una clasificación de consistencia en términos de tipos de acciones y la idea es establecer buenas prácticas para diseminar y darle luz sobre aquello que está, está sucediendo en nuestras regiones. Y otra vertiente son las intervenciones y las inversiones, que son acciones realmente de adecuación que son necesarios hacer en nivel estructural y pedagógico. Estamos, eh, fortalece esa acción también, dándole una inversión adecuada a la sensibilidad arquitectónica, pero también a las tecnologías asistidas en nuestros departamentos regionales. Aquí también eh, hablamos de los ejemplos de esos tipos de acciones. Quería mostrarles un poco velozmente algunas de las prácticas que ya vimos, que en el Departamento Nacional hay una directriz de implementar el programa por medio de estas líneas de acción, pero también de identificar todo lo que está sucediendo de bueno. En SENAC, ahora vamos, ver, vamos a ver acciones de sensibilización, acciones, publicaciones, formaciones también para este equipo pedagógico. Esto acá es una campaña que actúa en el Día Internacional del Síndrome de Down, una, una convocación que también participaron ONGs. Empresas también de asocia, asocia, asociación sobre la sensibilización de las personas con síndrome de Down. Vamos para adelante. Esta es otra acción, un proyecto de transformación que tiene como foco la po población trans. Entonces, está la posibilidad de desarrollar cursos específicos para esas personas para implementar y gerenciar los propios negocios impulsando la inclusión en el mercado formal, que es una gran dificultad para ese público. Y también en ese proyecto hay una formación para los equipos de trabajo con el público, dándoles mayor claridad. Acá también la Feria de Salud para la Población Negra, con especialistas en el área. Es un buen impacto social para la población negra sobre enfermedades en la población negra, cómo enfrentar el racismo estructural, sobre la, sobre la salud. También muy interesante esta iniciativa también. Está en Bahía. Esta es otra iniciativa que fueron acciones específicas para mujeres y al mismo tiempo que hacen cursos de calificación profesional para la generación de ingresos, también trabajan su empoderamiento financiero femenino, autonomía financiera, un, asuntos de cuestiones domésticas, entonces trae claridad sobre su cuestión de género, un impacto positivo y ayuda a la inserción social productiva. Este es el singular y plural, otro proyecto que también trabaja la, las diferentes, los diferentes aspectos de la comunicación para un público de SENAC, principalmente mujeres y comunidad LGBT, sobre las cuestiones que impactan ese, a ese público. Una actuación de sensibilización y también y de conducción. El programa también, Al Son de las Flores, es un programa para la población sorda, es un curso de calificación para ser floristas, para trabajar como floristas en el Estado. Vamos para adelante. Este es el programa Pertencer, Est está escrita con el punto en el medio, dándole ese dinamismo también sobre la inclusión digital es un programa amplio diverso está en el nordeste de Brasil en Río Grande del Norte y trabaja mucho con la formación continuada de los docentes pero también estrategias de autoconocimiento de salud mental que Gabriel ya habló sobre eso sobre en la juventud y traje estos casos acá que pueden ver en el link Abajo de la, de la pantalla son siete cars que son para oxigenar y traer actitudes de alegría eh, para que las personas puedan recibir más. Y esto fue hecho en las escuelas y produce esa oxigenación, ese clima escolar más amenizado. Y el último también que se habla acá de CREI, que es un centro de referencia para la educación inclusiva, está acá en Río de Janeiro, SENAC Río de Janeiro, es un gran, un gran centro que es promovido para la educación inclusiva. Cien, niños están empezando y adolescentes y adultos con autismo, con síndrome de Down, que pasan por salas especiales donde hay un trabajo contenido escolar y los reciben y tenen, tienen autocuidado y el trabajo para que sean independientes estas personas. Es una gran fortalecimiento, un gran fortalecimiento de la formación docente en escuelas de Río de Janeiro. Pase que es el protocolo de acciones y cuidados emocionales, es un ejemplo de publicaciones para ese tipo pedagógico, es una actuación que está hecha en el sur de nuestro país y son procedimientos, protocolos para la actuación en casos de crisis de ansiedad, de ataques de pánico, comportamientos de riesgo. El equipo pedagógico entonces puede actuar directamente en esos casos. Y hay el último que es una campaña, Fernando, que es el calendario inclusive consciente, que es una campaña que trabaja una empoderación, un empoderamiento de género y también salud mental con indicación de ayuda, dónde buscar ayuda y el trabajo de solidaridad también en el espacio escolar. Bueno, creo que terminé, Fernando, sería eso y dejarles estos ejemplos acá y estar a disposición. Para lo que necesiten, les agradezco esta oportunidad. Obrigado, Fernanda. Eh, la verdad, sí que impresionado de la gran cantidad y diversidad de programas que tienen para la diversidad. Es muy bien y muchas gracias por la generosidad de mostrarlo aquí. Estoy seguro que los participantes y las participantes están muy interesadas tanto en que presentó Gabriel como lo que presentaste tú. Y bueno, ahora no termina esto, tenemos la experiencia desde el, 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 las escuelas educativas de SNE Educa en Chile, y está Génesis Delgado con nosotros. Por favor, Génesis, adelante. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir. Muy bien, solo ponla en pantalla completa y está. Ya, ahí me avisa Ya está, perfecto. Ya, estamos, perfecto. Bueno, primero agradecer esta instancia de poder presentar las prácticas eh, que tenemos como comunidades educativas. Eh, voy a presentar hoy día la práctica mi bitácora reflexiva. Hay de fondo una fotografía de mi comunidad educativa. Eh, primero voy a contextualizar eh, quiénes somos. ¿Ya? Eh, en el mapa estamos ubicados en Chile. Eh, somos un eh, liceo, una comunidad educativa que pertenece a la corporación educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Ya? Eh, como pueden ver ahí en el mapa, ese es el mapa de Chile. Está cortado en dos, nuestro país es muy largo y angosto. Eh, la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura eh, administra 20 colegios a nivel nacional. ¿ya? Y nosotros, el Liceo Bicentenario de Excelencia Agrícola Tecnológico Vernecro, somos uno de ellos. Eh, la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura está presente desde 1976 en Chile. Actualmente eh, tenemos cerca de 12.740 estudiantes matriculados eh, y contamos con 11 especialidades. ¿ya? 19 de los 20 colegios impartimos educación técnico-profesional de cuatro sectores productivos, el sector agrícola, industrial, de alimentación y el sector minero. Eh, en nuestro caso, el liceo eh, que yo estoy representando hoy día, eh, el liceo Abrotec, tenemos una matrícula de 621 estudiantes. Eh, en Chile eh, también se utiliza, como comentaba Gabriel, algunos indicadores de vulnerabilidad escolar. Eh, el indicador de vulnerabilidad escolar en la enseñanza básica, nosotros eh, entregamos educación a séptimo, octavo básico y luego de primero a cuarto año medio. ¿ya? Luego, posterior a aquello, ya se inicia el periodo de la educación universitaria. En enseñanza básica, nuestro indicador de vulnerabilidad escolar es del 93% y en enseñanza media es del 97%. Este indicador mide precisamente el riesgo de deserción que tienen los estudiantes a través de instrumentos de medición socioeconómica. Entonces, eh, tenemos estudiantes con ese porcentaje de vulnerabilidad, 221 estudiantes viven acá en nuestro establecimiento de domingo a viernes. Y eso significa que son estudiantes provenientes eh, principalmente de los sectores rurales, de dos regiones que están cercanas acá al establecimiento, eh, pero cercano me refiero a 100 kilómetros, hasta 200 kilómetros de distancia en algunos casos. Eh, y viven desde el domingo al día viernes, por lo tanto esto se transforma en su segundo hogar. Eh, contamos con tres especialidades, impartimos agropecuaria, elaboración industrial de alimentos, gastronomía, eh, y los jóvenes que egresan de nuestra unidad educativa pueden seguir estudios superiores si así lo desean, o pueden salir preparados para el mundo del trabajo también tienen la posibilidad, cierto, de emprender se potencia bastante el emprendimiento en la institución así ellos tienen las herramientas para enfrentar el mundo que se avecina nuestro establecimiento pertenece también a los liceos bicentenarios que es una estrategia nacional en la cual se destacan algunos establecimientos educacionales y contamos con un nivel de desempeño alto en eh, categorías que nos mide acá el Ministerio de Educación. ¿Cómo parte este eh, proyecto de la Mi Bitácora Reflexiva? Nosotros, como les comentaba, tenemos estudiantes desde séptimo a cuarto medio. Por lo tanto, eh, están en una etapa entre los 12 y los 18 años aproximadamente, donde están viviendo la adolescencia. En este periodo de adolescencia, que ya es complejo de por sí, eh, nos presentamos con una problemática que fue que posterior a la pandemia, nuestros estudiantes presentaban múltiples dificultades para vincularse con sus compañeros, eh, para gestionar las emociones y reconocer qué es lo que estaban sintiendo. Entonces, como comenzamos a ver eh, in situ que teníamos una variedad de conflictos, estaban apareciendo una serie de conflictos asociados a las relaciones interpersonales. Eh, paralelo a aquello, eh, aplicamos algunos instrumentos de medición, como es un diagnóstico socioemocional, que es un instrumento que está... Eh, y validado eh, a nivel del Ministerio de Educación, se aplica en todos los establecimientos en tres momentos del año: al inicio del año escolar, a mitad de año y luego al finalizar el año escolar. Entonces, esto nos entrega un panorama de qué es lo que está pasando con los estudiantes y hay un desglose de, por curso, por pregunta, qué sé yo. Entonces, y tenemos ahí eh, material para analizar de manera eh, más pertinente. Y también aplicamos un test de autoestima escolar para saber qué es lo que le estaba pasando a nuestros estudiantes. Eh, en ese contexto llama la atención eh, un curso que es en el que efectivamente teníamos situaciones, como ustedes pueden observar allí, de agresiones, hostigamiento, amenazas de insumos para el consumo básicamente de marihuana o, o vapor, vapeadores que son para eh, consumir tabaco, eh, poner en riesgo la integridad física eh, propia o de otros compañeros. Y en este curso, eh, un tercio del curso se veía envuelto en este tipo de situaciones y además no en una ocasión, sino que en reiteradas ocasiones. ¿Qué fue lo que nosotros eh, aplicamos o nos dimos cuenta? Uno, que estaban pasando este tipo de, de problemáticas, pero también eh, con la aplicación del diagnóstico socioemocional, nos pudimos percibir que los mismos estudiantes se daban cuenta de que a nivel personal les costaba desarrollar... Eh, el, el, el proceso de eh, comunicarse con los demás, ¿ya? Eh, reconocer sus estados emocionales internos, como el de otras personas, comunicar de forma responsable sus emociones, tomar decisiones de manera reflexiva, crear un ambiente para comunicar lo que sienten. Esto estaba bastante eh, limitado a los estudiantes y así lo se grafican en, en los resultados del de diagnóstico socioemocional. Esto tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Es cómo yo me relaciono, pero también cómo eh, esto lo llevo al trabajo con mi entorno. También en la aplicación, como les comentaba, de este test de autoestima escolar, eh, lo esperado es que eh, al menos el 84% tenga una autoestima normal, pero nos encontramos con la sorpresa de que el 67% del curso arrojó tener una baja y muy, muy baja autoestima. Entonces, acá eh, nos enfrentamos a un desafío de ver qué es lo que hacemos en este nivel, porque los estudiantes no se sabían relacionar eh, y además tenían una autopercepción de sí mismo bastante negativa. ¿Qué es lo que buscamos nosotros eh, resolver con eh, este, este diagnóstico que hicimos? Primero, queríamos que los estudiantes sean capaces de abordar asertivamente los conflictos eh, y que puedan comprender cómo las emociones impactan en sus conductas y favorecen su autorregulación. Queríamos también fortalecer la autoestima y el autoconcepto eh, y que se promueva eh, el proyecto de vida, que se promueva el qué es lo que ellos esperan para sí mismos. Queríamos fomentar la promoción del bienestar físico y emocional y también queríamos reducir el número elevado de derivaciones que teníamos en convivencia escolar, porque la verdad es que eh, en cada instante llegaba una, eh, a, a, a informarnos de una serie de dificultades que tenían los estudiantes, situación que era, era bastante agobiante. Entonces dijimos, está pasando esto, tenemos que hacernos cargo y enseñarles a los estudiantes cómo regular, monitorear y gestionar sus emociones. Eh, con el equipo multidisciplinario en el área de convivencia escolar, eh, participa la psicóloga, una trabajadora social y un profesor de educación física. Y creamos un contenido. En tres áreas, cada uno experto en su propia área, eh, la psicóloga abordó el tema del bienestar socioemocional, el trabajador social, el proyecto de vida y el profesor de educación física se encargó de abordar la vida activa y saludable. Entonces, creamos contenido para esta para estas tres áreas y creamos acá, ustedes pueden ver en esta fotografía, eh, una agenda. Que se llama Mi Bitácora Reflexiva. En esta agenda hay una serie de actividades que los estudiantes eh, pueden desarrollar. Son actividades de reflexión personal. Eh, acá ve, pueden ustedes observar también que tienen en el área de bienestar emocional algunos ejemplos de cómo resolver problemas, cuál considero que es el mejor camino, lo puedo llevar a cabo. Resultó, no resultó en el área de orientación vocacional. También ellos pueden proyectarse durante este presente año. ¿Qué quiero lograr durante mi enseñanza media? ¿Cómo lo lograré después de haber terminado? Entonces van creando una pequeña ruta de qué es lo que esperan en las diferentes etapas de su proceso en enseñanza media y en el ámbito de eh, bien, eh, de vida saludable. Eh, existen diferentes rutinas de ejercicio, hay eh, dietas de alimentación saludable, hay un plan de entrenamiento personal también que contiene la agenda donde el estudiante puede ir gestionando sus propios tiempos y rutinas. ¿Cómo eh, aplicamos esta bitácora en el establecimiento? Acá el rol fundamental lo tiene el profesor acompañante. Quién es el profesor acompañante en nuestra eh, corporación educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura? No utilizamos el concepto de profesor jefe, ya eh, utilizamos como profesor acompañante, ya que este concepto refiere a que el profesor acompaña un proceso. No es el jefe, no es el que dice sí, no, está bien, está mal sino que acompaña el proceso educativo, socioemocional del estudiante desde que inicia en el establecimiento hasta que ingresa en cuarto medio. Entonces, el perfil del profesor acompañante también es fundamental. No todos los docentes pueden ser profesores acompañantes porque requiere también de contar con ciertas habilidades. Obviamente, los preparamos, eh, los acompañamos en este proceso porque no están solos. Pero ellos son quienes están eh, colaborando codo a codo con sus estudiantes, con su curso. Entonces, esta bitácora tiene diferentes modalidades de aplicación. Por un lado, se aplica en horario de consejo de curso. Ya, cuando focalizamos en un curso por alguna problemática en particular, cada estudiante cuenta con su bitácora personal y van trabajando algunas actividades. ¿Ya? El estudiante no se lleva la bitácora para la casa porque puede que se lo olvida, no la trae para la siguiente sesión, sino que se queda en el establecimiento. Después iniciamos otra clase y vamos revisando, y, va, y cada uno va viendo su, su progreso y va analizando, va reflexionando sobre cómo eh, percibió no sé, el mes pasado tal situación y ahora la vuelve como a reanalizar. Esta bitácora eh, es, es, como una, es una modalidad de aplicación. También nosotros aplicamos, tenemos una plataforma de gestión educativa en la cual subimos el material de la bitácora para que en algún momento el profesor pueda trabajarla de manera más general, no tan personalizada. Entonces se trabaja de manera general con los estudiantes generando algunas reflexiones para el curso y eh, de acuerdo a algunas necesidades socioemocionales, también lo trabaja la dupla psicosocial, que es una trabajadora social y una psicóloga. Cuando hay estudiantes que han tenido situaciones eh, relacionales más complejas, eh, realizamos sesiones de cada 15 días. El estudiante eh, se acerca a, la, a una entrevista personal y se tra trabaja directamente con la bitácora con reflexiones más guiadas. Entonces, son tres modalidades en las que nosotros utilizamos este recurso. ¿Cuáles son los temas que se abordan? Bueno, ahí ustedes pueden ver que tiene que ver con el bienestar emocional, la gestión del tiempo, el autocuidado, el proyecto de vida, la orientación vocacional, hábitos de estudio, alimentación saludable, entre otras. ¿Qué resultados nos ha dado este, eh, la aplicación de esta bitácora? Siguiendo con este curso eh, donde teníamos bastantes dificultades, cuando aplicamos el diagnóstico socioemocional al final del año escolar, esto estamos hablando del año pasado, una estrategia que ya llevamos utilizando desde el 2021, eh, los estudiantes mejoraron sus indicadores en relación a su aprendizaje socioemocional personal. Consideraron, por ejemplo, acá de un 37%, subieron a un 57%. Eh, percibieron que habían mejorado en cómo ellos eh, perciben eh, de manera personal este tipo de aprendizaje. También mejoró la gestión del establecimiento, eh, también mejoró la percepción que ellos tenían sobre cómo relacionarse con su entorno en lo comunitario. ¿ya? Y cómo el establecimiento les enseñó a relacionarse con los demás en el ámbito socioemocional. Por lo tanto, eh, es una estrategia que para nuestra comunidad ha sido efectiva. Disminuyeron las situaciones conductuales que tuvimos, eh, sobre todo entre marzo, abril y mayo. Eh, no se volvieron a repetir las situaciones. Los estudiantes tampoco reincidieron en sus conductas, pero... No solo este tipo de estrategias tiene que ver con la aplicación de un instrumento u otro. Me gustaría poder enfatizar en el compromiso profundo eh, con el bienestar estudiantil que tiene la comunidad educativa y la corporación educacional, SNEDUCA. Educa. Eh, porque el compromiso es la formación integral, es prevenir la deserción escolar, como muy bien hablaba Gabriel también, que es un, que es un, un problema latente, eh, y el compromiso de la comunidad considerando eh, al profesorado, a los asistentes de la educación, a los equipos directivos. Muchas veces no podemos considerar tanto a la familia porque en estos contextos de alta vulnerabilidad a veces no están presentes pero sí si hay una, hay una comunidad comprometida con el bienestar con querer eh, mejorar no solo indicadores académicos sino personales de los estudiantes para que salgan adelante eh, esto se puede lograr y bueno con eso eh, ahí les muestro un poquito la eh, el banner de de las eh, especialidades que tenemos en el área técnico profesional. Eh, pero eso era lo que les quería presentar desde acá, eh, desde la Unión al sur de Chile, que está acá en un ambiente bien frío. Gracias, Genesis. Muy, muy interesante también. Creo que la presentación eh, y también la de los dos colegas de Senac nos han abierto, por lo menos a mí, un, un mundo enorme sobre los desafíos que implica no solamente hacer una formación adecuada para el trabajo, sino también mantener eh, a los participantes y las participantes eh, en sintonía con el programa, con la comunidad, con la diversidad y con una vida, digamos, como ustedes lo plantearon, saludable y, y de amplia convivencia y de buena convivencia. Tenemos también, entonces, ahora, algunas espacio para preguntas. Eh, alguien, alguien pregunta si hay dentro de los programas de Senac atención a migrantes. Eh, en esto que mencionaba Fernanda el, el abanico múltiple hay algún programa que que, que esté atendiendo los migrantes en, sobre todo tal vez en los estados del norte que tienen más eh, influencia de migración venezolana quizá adelante es eso temo sí exactamente en los estados que fazem a divisa la frontera con los países é, Do nosso norte. Então, a gente tem o um acolhimento é, dos imigrantes, a gente tem a qualificação profissional deles para ingressar no mercado de trabalho, orientação profissional aqui, em termos de identidade, né, de certificações, mas a gente faz a acolhida e faz, qualifica cursos específicos para essa população, sim. Inclusive Excelente. de idiomas, né, de português também. Excelente. Ah, muchas gracias. Seguramente a través tuyo podamos tener más información, Fernanda, tal vez. Eh, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más del de, de público, de las personas participantes? Eh, yo tal vez, mientras eh, posiblemente aparece otra pregunta, quería preguntar para Gabriel. Ustedes están eh, tomando muy en cuenta informaciones y datos y utilizando tecnologías también muy muy avanzadas. ¿Ya, ya tienes alguna posible información de qué efecto están teniendo todas las medidas eh, para reducir eh, el abandono o, o, o la deserción, como se llama también en español? ¿Tienes algún indicio de qué tan efectivo puede ser lo que están haciendo? Bom, Fernando, é importante mencionar que esse ano de 2024 ele ainda está sendo um ano dedicado a planejamento é, dessas ações, dessas frentes, para que ele passe a ser trabalhado devidamente é, no ano de 2025, a ser implementado a partir do ano de 2025. Óbvio que a gente já está mobilizando é, as equipes né, que vão de fato implementar isso localmente, mas é, a gente ainda não pode mensurar em termos de dados de redução de evasão a partir disso que está sendo hoje apenas pensado, tá? Apenas entre aspas, né? É, <laughs> e é, claro. Trabalho. mas vale também ressaltar que boa parte dessas nossas é, ações elas estão sendo inspiradas no Departamento Regional de Minas Gerais. Tá? Eles já estavam, já estão, né, na verdade, bem é, à frente no que diz respeito a pensar sobre, sobre evasão, e no mês passado eu estive lá para conhecer é, o que, que eles têm feito, né? visitei unidades, conversei com professores, conversei com a equipe pedagógica né, de três unidades é, de Minas Gerais. É, e aí, eles me falaram que toda, toda essa prática de monitoramento da frequência dos alunos, é, muitas das ações relativas à orientação profissional, né, aquela que eu falei, aquela discrepância entre a expectativa dos alunos e o que, que o curso técnico é, entrega de fato. Então, por exemplo, eles decidiram implementar aulas inaugurais é, sobre os cursos. Né? Então, é uma medida que eles estão julgando muito eficaz. No que diz respeito a, olha se não é aquilo que você esperava então vale a gente repensar a sua matrícula nesse curso vale a gente pensar talvez um outro curso que talvez seja mais aderente ao que você far, ao que você deseja é, então esse é só um exemplo muito é, picotado muito recortado né é e muito específico do que, que tem sido feito por exemplo lá na realidade de Minas Gerais que é um grande né, estado é, brasileiro tá então é, uhum. Mas em relação à diminuição da evasão, a partir do Programa Nacional de Gestão da Permanência, aí imagino que me ajude, dono que vem, a gente possa conversar de novo e aí eu vou ter algo mais concreto para para hum. te dar. Sim, sí, aqui somente recordar que venimos de um remessão. Después del COVID, eh, donde hubo grandes índices de abandono y después la retomada y, y la incorporación de vuelta de los alumnos, ha tomado varios años. Creo que estamos recuperándonos, pero también, como lo dijo Génesis, ah, sobrevinieron algunos problemas después de convivencia, cuando estos chicos y chicas que alcanzaron a veces su adolescencia en ese periodo de... de casi dos años, eh, eh, volvieron a, a, a tomar eh, contacto con, con comunidades y a convivir en el día a día. Nosotros tenemos una pequeña encuesta ahí preparada con Menti, con el apoyo de, de Ana Clara Matosa, nuestra colega, que vamos a pedir a los participantes solamente para tomar la temperatura en tres preguntas que nos indiquen sus respuestas. Aquí va a aparecer en el, en el Mentimeter. Eh, pueden leerlo con ese código QR en sus celulares si quieren, muy rápido. Son solamente tres preguntas que hemos preparado eh, y así ver qué, qué imagen tenemos un poco de, de lo que fue esta presentación y, y de lo que es este problema, ¿no? Eh, aquí van a ver que la, la primera pregunta dice en su institución, diría que el abandono o deserción de participantes es un problema. Alto, medio o bajo. Estamos preguntando a ustedes utilicen por favor el, el, si quieren, su celular y lean el código QR de la encuesta. Y ahí enseguida va a aparecer esa encuesta. Contestan esa pregunta si es un problema de, el, del abandono, un problema alto, medio o bajo en su institución. Tenemos también participantes de varios países, también además de Colombia. Vimos que hay participantes de Guatemala, de Honduras y de otros países más. Así que. Vamos a tener una, un, un lindo panorama aquí. Eh, después, la segunda pregunta, eh, cuando contestan la primera, va a pasar directamente a la segunda, que dice, ¿en qué grado cree que las insuficiencias o lagunas en matemáticas y lenguaje ocasionan abandono de la formación profesional? ¿Cree que es en un grado alto, medio o bajo? También vamos a ir colocando esa, esa respuesta. Vamos a ver cuántas personas nos dan su opinión. Es un tema que fue muy colocado claramente por el SENAC, pero que creo que está en todos los demás países. Hay unas insuficiencias educativas en esas tres competencias básicas, matemáticas, lenguaje y también ciencias. Aquí está un panorama que nos presenta Ana Clara de la primera pregunta. El abandono es un problema alto para... Las nueve personas de las 19 que han contestado, eh, 14, 17 respuestas tenemos. Entonces, parece ser un problema alto. Veamos en la segunda. También ya contestó otra persona más. Las insuficiencias en matemáticas y lenguaje también parecen ser, tener una alta incidencia en el abandono de la formación profesional, con lo cual nos dice mucho que hay. Hay muy buen juicio en atender esos problemas de ineficiencias para prevenir el abandono, ¿no? Y después la tercera pregunta. Ahí preguntamos si los programas de bienestar al alumnado deben incluir temas de competencias básicas, de inclusión y diversidad y o de orientación profesional. La mayoría de las respuestas tienden hacia la orientación profesional como un tema clave en los programas de bienestar al alumnado. Muy bien, eso es importante, viene seguido de los temas de inclusión y diversidad y de los temas de insuficiencias en competencias básicas, ¿no? Es, es muy interesante ver cómo esa percepción de los participantes y las participantes. A ver, Anita, si volvemos a la uno y, nos, y, hemos, y tenemos más respuestas hay un poco más, pero sigue siendo más eh, eh, la tendencia a considerar que el problema del abandono esco escolar y educativo es un problema alto en las instituciones todavía. Y en la dos, entonces tenemos que las insuficiencias de matemáticas siguen siendo y lenguaje un problema alto. Y en la tres, a ver si seguimos pensando también que la orientación profesional es uno de los temas a atender más fuertemente, ¿no? para los mejores programas de bienestar al alumnado. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas, eh, hay muchas felicitaciones. Aquí Juan envía también una felicitación por la buena combinación entre políticas activas y reactivas de prevención de la deserción. Gracias Juan, allá en Panamá. Eh, de nuestro lado no tenemos más preguntas, no sé si alguno o alguna de las participantes quiere agregar algún punto más. Solo recordar que las presentaciones en español van a estar disponibles, así como la grabación de esta sesión en nuestro sitio web. Agradecer una vez más mucho a Gabriel, a Fernanda y a Génesis por esas excelentes presentaciones. Nos han abierto, la verdad, un mundo nuevo sobre este problema de cómo mejorar eh, la vida de nuestros alumnos y alumnas en, en el ambiente educativo. Eh, yo tal vez tenía una última reflexión que me estoy haciendo ahora y es cómo visualizar el tema de eh, el bienestar a los participantes en ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Qué hay de eso? Los participantes que se conectan y que no están en una convivencia cara a cara también tienen problemas de o, o tendremos que atenderlos de alguna manera, Sabemos que los, los programas online siempre son programas que tienen más deserción. Las personas tal vez no interactúan frente a frente, pero se da una interacción en comunidades, en grupos, en grupos de WhatsApp o en otros grupos. Algo de eso hemos visto. ¿Tienen algo de eso que puedan agregar, tal vez, ustedes, Fernanda, Gabriel o Génesis? Yo estaba para comunicar un um ejemplo que a gente teve, que a gente hace un um encuentro mensal con. Representante da diversidade e inclusão é, dos regionais, né? dos 27 regionais aqui que a gente tem no Brasil. E a gente está fazendo um letramento desses profissionais. Né? Eles cuidam de aspectos de diversidade e inclusão, com níveis muito diferenciados entre eles. E a gente está começando a fazer um letramento, trazendo aspectos de legislação. E aspectos do público, caracterização dos públicos com os quais a gente trabalha, e é, o que a gente tem visto é que, pelo menos, a gente está incentivando eles a abrir um mundo novo e a conhecer uma literatura nova, aspectos da, da legislação que atua no ambiente de trabalho deles. E, recentemente, a gente teve uma experiência de uma das pessoas que estava com a gente que, ao ouvir. É, sobre o letramento racial eh, se deu conta de que havia sofrido um preconceito racial havia eh, de racismo e, e ficou bastante emocionada na hora sim porque aquele aquela abordagem virtual né, que a gente estava fazendo ali já tinha, né, eh, tinha feito diferença para a própria vida dela né então Acho que tem esse aspecto, né? a gente não consegue estar presente em todos os lugares, mas aquilo que a gente consegue fazer no ambiente virtual, de comunidade, trazendo é, essa sensação de pertencimento, é, já pode desenvolver é, resultados interessantes na ponta. Né? Eu, Excelente. É um, um exemplo que a gente tem aqui. Cê. Algum comentário mais? Bueno, muy bien, eh... muy bien, llegamos entonces al punto en que le deseamos mucho, mucho calor a Génesis allá en el sur, la región de, lo, de los ríos, Fernanda en Río debe tener una temperatura muy, muy buena como Gabriel ahí, y aquí en Montevideo está llegando ya casi la primavera, así que sa saludos a todos y todas, gracias por acompañarnos en esta videoconferencia y nos seguimos viendo. Ok, obrigada. Um bom, bom dia a todos. Boa tarde a todos. Muito okay. obrigada, que estão muito bem. Ok, até mais. Que estão muito bem. Tchau, tchau. Até luego. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Gabriel. Obrigado. Até luego.